Estamos en Filadelfia o en el noreste de Estados Unidos, estamos, me acuerdo. Y subimos a la tarima, estamos con Héctor. Pum, yo canto. O no me acuerdo si fue antes de treparme yo o fue después. Yo sé que yo estoy al lado de la tarima y empiezan a tirar hielo, ¿verdad? Empiezan a aventarnos hielo desde el público. Hacho, y a Héctor le dio un hielo, pum, en la cara. ¿Qué pasa? Héctor siempre andaba con un combo, ¿me entiendes? Andaba un par de gente, ¿verdad? Entonces, dos de ellos que no los voy a mencionar, ellos saben quiénes son. Dos de ellos se van, los miro cuando ellos se bajan de la tarima. Uno se va por una esquina, otro se va por la otra, ¿me entiendes? Pero nadie se da cuenta, me doy cuenta yo porque los conozco, vi de hielo, sé, estoy tras bastidores. ¡Pam! Me quedo mirando a los muchachos, de repente veo que ellos se señalan como que, mira, ¿verdad? Como que parece que vieron al muchacho. Van entre medio del público, papá, y le llegan al lado del muchacho, se le paran atrás, el chamaco no se ha dado cuenta que están los de Héctor detrás de él. ¿Entiendes? El chamaquito tenía carita de gángster, de esos titeritos, papi. El chamaquito, ¿me entiendes? Con su pinta, ha hecho con su piquete. Papi, el chamaco mete la mano en el vaso y hace así. Cuando va a tirar el hielo, le cogen el brazo. ¡Pum! ¡Ay, Dios mío! En lo que te estoy hablando era uno de la seguridad de Héctor. En la penitenciaría en Puerto Rico se le prohibió pelear, ¿verdad? Porque sus manos eran consideradas armas blancas. Imagínate, sus puños eran armas blancas. Y el otro, un loquito. ¿Qué pasa? Papi, cuando le cogen la mano, el chamaco mira así para el lado como que, what the fuck is this? ¿Qué carajo es esto? Lo que te puedo decir, mi hermano, que lo vi volando desde el medio del público hasta un lado de la discoteca y allá se le ha pegado un enjambre de abejas porque lo cogieron dos, lo pillaron los primeros dos, pero andaban bastante, ¿me entiendes? So, en cuanto te pillaban, ¿me entiendes? Porque mira, mi combo es justo, no nos gustan los problemas, no buscamos los problemas. Pero cuando caen los problemas, nos los disfrutamos. No sé si me entienden. ¿Me entienden? Que cuando te la busca y falta de respeto de verdad, se va a disfrutar el problema. Tampoco se abusa, nunca se ha abusado, en verdad. Y una cosa que quiero dejar bien clara. En la mayoría de las situaciones, no voy a mencionar nombres, ¿me entienden? Porque ya ustedes saben quién son y toda la guerra. Ciérrame ahí, por favor, pa. Ciérrame ahí, please. Like. Pues sí, no voy a mencionar el nombre, pero en todas las situaciones donde Héctor se vio envuelto en algo con un artista, de que hubo una agresión o algo así, yo no estuve presente, nunca fui partícipe de eso. Cuando yo andaba con Héctor, siempre me mantenía al margen de las cosas. Y hay mucha gente que se embriagan de poder porque andan con gente que tiene poder, ¿verdad? Pero de mi parte siempre aprendí que tú te ganas el respeto. ¿Y cómo tú te ganas el respeto? Es escalando, ¿verdad? Es subiendo escalones, ¿verdad? No participando de, ¿me entiendes? ¿Quién era yo para estar metido en problemas si yo soy artista? ¿Me entiendes? Con esto me explico porque mucha gente siempre, papi, quizás piensan que yo era partícipe o que yo inyectaba a Héctor o que yo tuve, cuando estaba en guerra con personas, yo también tenía que ver. Y yo no, mi hermano, yo de verdad siempre era mi mundo, aunque era Goldstar hasta la muerte, pero me mantenía al margen de muchas cosas porque también yo tenía muchos amigos que se convirtieron, en un momento estuvieron al otro lado. ¿Me entiendes? En contra de Héctor. So, yo lo que decidía era
guardar silencio, echar para el lado, tratar de poner la paz, pero no se podía, pero ¿me entiendes? So, dejar eso claro. Pero sigo con la historia. Papi, al muchacho lo tiran así para un lado de la discoteca y bendito el fracatán de golpe que le dieron. ¿Por qué? Porque te la buscaste, varón. ¿Cómo le va a estar tirando hielo a un artista, mano? ¿Tú sabes lo que nosotros dejamos para ir a cantarte, bro? ¿Sabes lo que dejar tu familia y montarte en un avión? ¿Me entiendes? Porque la gente piensa que ser artista es fácil. Todo lo que te aleja de tu familia cuesta trabajo, ¿lo sabías? Eso te da trabajo ser un artista. ¿Han visto a Héctor? ¿Han escuchado los testimonios de Héctor que se sentía vacío? ¿Verdad? Eso da trabajo a veces, tú irte a un viaje y tener que estar por allá, lejos de tu familia. Entonces, estamos en una tarima cantándote y tú vas a tener la desfachatez de tirarnos un hielo. Ah, tienes un problema con una persona, pégatele de frente y díselo. Pero estar tirando la piedra y escondiendo la mano, que eso es de cobarde. Y te la buscaste y te la buscaste y te la buscaste y te dieron lo tuyo.